muy bien en la parte de servicio y en la parte de ventas era al final lo que nosotros hablábamos del concepto del digital customer experience verdad es como todo lo que nosotros hacemos internamente tiene que impactar al cliente que esa es una de las grandes pues áreas en donde nos tenemos que, que, que focalizar y en donde se ha venido dando una tendencia es cierto nos, nos transformamos digitalmente en el back office en procesos internos finanzas etcétera pero todo tiene que terminar impactando al cliente, tiene que terminar con una experiencia digital del cliente, porque evidentemente eso es lo que el cliente está esperando. Hoy el cliente es más digital que antes, y eso que ya veníamos con una tendencia acelerada, pero la pandemia pues se impulsó esto todavía más. El cliente sí. ya era digital, pero ahora el cliente espera tener todos sus procesos o sus relaciones internas. Lo exige. Con, con cliente, lo exige, sí. exactamente. Y eh, pues al final todo eso se... se, se se traduce en eficiencia y cuando somos más eficientes con nuestros clientes, pues obviamente somos más eh, propensos a incursionar en nuevos mercados, ¿verdad? Y eso finalmente tiene que generar revenue para nuestra organización, que es lo que todo, toda compañía uh -huh. espera, ¿no? Claro, y ambos han dicho algo clave, el cliente, y que okay. siempre sí. se ha hablado de adaptar como negocio la experiencia y las operaciones para que el cliente siempre tenga una satisfacción positiva, siempre sí. eh, esté con la marca, cree, cree, crear lealtad, pero veámoslo desde otra perspectiva. Uh -huh. Luego de la pandemia, como mencionó Fernando, la experiencia del cliente, y como tú también mencionaste Esteban, el cliente está definiendo esa experiencia. O sea, lo que cambió luego de la pandemia es que ya no es la, el negocio o la marca que define cómo va a ser su experiencia hacia sus clientes. El cliente ya lo está pidiendo, ya lo está definiendo y hay que acatarse a ello. Totalmente. Porque, como tú bien mencionas, el cliente ya era digital y ya era ahora digital. es aún más. Ahora ya, aún más. Ya no hay opción. No, y lo digital te hace atractivo. Completamente. Tú, tú, uh -huh. tú, como compañía, tienes que ofrecerlo digital porque eso atrae al cliente, lo hace uh -huh. atractivo. Hoy las generaciones son más digitales, esperan procesos más más expeditos, eh, más ágiles, ¿verdad? Eh, ya no tienen temor de interactuar con un chatbot, con, una, con un asistente virtual, ya no tienen temor de, de, de ser atendidos vía email, eh, mantener alguna conferencia online, eh, si necesitan servicio al cliente, hacerlo desde diferentes tecnologías. El tema de la omnicanalidad, que está muy de moda en la transformación digital. Hoy, claro. eh, hoy, hoy nosotros mismos que somos eh, clientes de muchos servicios, nos sentimos atraídos cuando un cliente te da lo digital como parte de su oferta de valor. Por eso las compañías tienen que transformarse, las compañías tienen que entender que esta innovación es un impacto positivo para que sean más atractivos para los clientes, ¿verdad? Sí. Porque a veces cuantificar esto en términos de impacto económico a veces no es tan sencillo. Sí se puede dar, por supuesto que sí, hay maneras de hacerlo, pero definitivamente en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, la inversión en la tecnología, lo que es la innovación, termina trayendo... Eh, pues réditos muy positivos para las organizaciones porque los clientes hoy esperan eso yo espero uh -huh. recibir servicios digitales porque yo quiero que todo sea más ágil yo no quiero ver filas yo no quiero eh, largas respuestas eh, inmediatas tiempo espera, yo quiero tiempo, yo quiero respuestas inmediatas y la tecnología toda esta aceleración la tecnología pues el temor hacia lo digital eh, se quitó lo hemos visto uh -huh. incluso con algunas eh, con algunas eh, eh, poblaciones, ¿verdad? Que tal vez eh, eran más reacias a lo digital, la gente era más eh, conservadora. Bueno, yo siempre voy a hacer fila, el pago en línea le tengo un tanto desconfianza porque, ¿verdad? No sé qué pasa con mi dinero, entonces me gustaría al cajero, luego voy, hago mi transacción. Todo eso la pandemia lo aceleró, lo cambió y ahora prácticamente que la gente ya no tiene el temor a lo digital. Entonces pienso yo y considero. Que la forma eh, eh, de, de, de atraer más clientes es invertir en tecnología mantener una mentalidad muy innovadora en cuanto a las nuevas tecnologías que pues evidentemente hay muchas ahora no completamente y, y ya que hablas de inversión Esteban y, y sí. que hemos mencionado eh, pues las tendencias en cuanto a innovación y tecnología y, y que ha marcado la transformación digital en este periodo donde se han mmm, proyectado las eh, inversiones de tecnología o hacia dónde se han orientado más en estos últimos meses de las áreas del negocio? Sí, yo, yo considero que pues evidentemente hacia lo que es... La, digitali la digitalización de los procesos, ¿verdad? La digitalización de los procesos más críticos han sido eh, fundamentales. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, como lo hablábamos, creíamos tener algunos procesos digitales dependiendo de la madurez de una u otras compañías, que la verdad algunas estaban más maduras que otras, pero la, la pandemia nos hizo ver que no éramos tanto así, ¿verdad? No éramos tan digitales como pensábamos. Entonces, creo que en términos de tecnologías o servicios, productos que eh, transforman... En los procesos de forma digital ha habido mucha inversión y otra en herramientas colaborativas las compañías carecían mucho de esto y a lo mejor sus procesos o sus herramientas no eran tan ágiles o tan eh, tan de, de punta eh, en cuanto a lo último de la tendencia tecnológica ¿por qué? porque al estar todos dentro de un mismo espacio físico o compartir cubículos o estaciones de trabajo dentro de una oficina pues tal vez esas falencias eh, no se notan tanto ¿no? ya cuando te trasladas a trabajar desde tu casa y demás pues obviamente todos estos todas estas oportunidades de mejora empiezan a reducir entonces entonces yo creo que en eso se ha invertido mucho en términos de lo que es la transformación de los procesos y lo que es la inversión en términos de herramientas colaborativas. Y por supuesto uh -huh. lo que ya hemos mencionado que tiene que ver con todo lo que es el Digital Customer Experience, ¿verdad? Así es, completamente. Tiene sentido claro. en base claro. a lo que se ha mencionado acá. Totalmente. Bien, ¿y ustedes como expertos en tecnología, Esteban, y en innovación, Fernando, uh -huh. qué recomiendan? A los líderes de tecnología y a los líderes de otras áreas funcionales que nos están escuchando eh, en este momento, que, que les interesa el podcast por la parte de negocio, por la parte de tecnología, por las razones que sean, ¿qué les recomiendan a ustedes, a estos líderes, eh, para comenzar la transformación digital en sus negocios? Porque posiblemente eh, no, no es difícil saber por dónde comenzar. Eh, seguramente se tienen las ganas de, de ser digitales, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Qué, claro. ¿qué elementos tomamos en cuenta para ello? Claro. Eh, y justamente, eh, siguiendo un poco la, la línea de lo que tú estabas comentando, Marilois, justamente mi principal consejo podría llegar a ser que se puede empezar de a poco. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos conceptos, ¿no? Cuando uno escucha gente hablar de transformación digital o se pone a buscar cuáles son las tendencias de aquí a tal año que pueden sonar que estamos extremadamente lejos de esto, ¿no? O sea, que inteligencia artificial, robotización, ciencia de datos, tenemos un montón de conceptos que por ahí uno cuando los escucha dice... ¿Y será que verdaderamente estoy en condiciones de moverme hacia esto? ¿O vale la pena moverme hacia esto? ¿Qué tanto trabajo me va a tomar? Pero justamente eh, mi consejo es que se puede empezar de a poco. Un, un simple granito de arena como puede llegar a ser, no sé, digitalizar los datos. Antes recibía una factura eh, con papel. Bueno, la escaneo para que quede en un repositorio, en una carpeta con su mes y su año. O usar un flujo de trabajo sistematizado. ¿Por qué? Porque básicamente ya no existe, o por, por un tiempo no existió, eso de pararme al lado de la otra persona y decirle, ¿y cómo va esto? ¿Cómo? Eh, ¿Y pudiste avanzar? No, eh, esto digitalizarlo, que verdaderamente es un, eh, es un pequeño paso, o adoptar un sistema híbrido en, o entre la nube y on-premise, o sea no necesito llevar todos los servidores a la nube, puedo montar un file server, o puedo montar una base de datos y ya ahí estoy comenzando a adoptar la nube. Entonces, poco. Me de, uh -huh. exacto, me deslindo de responsabilidades, le traslado responsabilidades al proveedor de la nube y yo necesito menos personas, necesito menos inversión, necesito menos tiempo. Entonces, cualquiera de estos pequeños cambios que uno vaya empezando puede contribuir enormemente a la transformación digital. Totalmente. Uno, por, ahí, por ahí puede surgir la pregunta de: ¿y por qué tengo que transformarme? Y por, básicamente, si no innovamos, corremos el riesgo de estancarnos frente a los competidores, que muy claro. probablemente no solamente estén pensando en transformarse los competidores, sino que ya lo están haciendo, ni siquiera están en el, en el primer paso, porque esto ya es una tendencia de hace varios años que ahora se ve acelerada, pero no resultaría para nada extraño entrar al mercado y ver que todo el mundo se está transformando. Entonces, si yo me quedo en mi zona de confort, verdaderamente estoy perdiendo frente a mis competidores y eso significa estar perdiendo potenciales clientes y eso totalmente es clave totalmente de acuerdo gracias Fernando sí muy, muy cierto muy yo aceptado. de mi parte yo de mi parte creo que eh, mi consejo mi consejo para los líderes de IT los líderes de las organizaciones que nos están viendo o escuchando yo creo que está trabajando en la cultura de digitalización hay algunos mitos hay algunos temores eh, en donde las compañías a lo mejor se han enfrascado y no, y no han trabajado en ese, en ese cambio que se tiene que dar. Evidentemente, es un cambio que tiene que darse, eh, sobre todo, con lo que llamamos nosotros el concepto del digital engagement. Tiene que haber un compromiso por lo digital, ¿verdad?, de la alta gerencia, para que desde ahí, pues, pueda bajar hacia los colaboradores y se trabaje hacia una cultura por lo digital. Cuando nosotros trabajamos hacia una cultura por lo digital, yo, como usuario final, yo como colaborador de una organización, empiezo a identificar oportunidades de mejora, ¿verdad? En términos de automatización, procesos más ágiles, volverme más pensante, quitar el trabajo repetitivo, el trabajo manual, el trabajo aburrido y que a veces me fastidia y me cansa. Entonces, los líderes de IT, cuando hemos trabajado en la cultura por, de, por la digitalización, Evidentemente, empezamos a trabajar con los colaboradores para encontrar oportunidades de mejora. Esas oportunidades de mejora, como bien les decía Fernando, no necesariamente son inversiones de dinero eh, escandalosas que pueden impactar tal vez el PNL el, el de una organización. Podemos ir de a pocos. Lo importante es identificarlos, ¿verdad? Ahora bien, hay que, hay que asesorarse en materia de tecnología. ¿Por qué? Porque hay muchas tecnologías y hay diversas tecnologías para poder sí. atacar los procesos. Hay que asesorarse, no hay que tomar decisiones precipitadas. Hay que ver en función de mi madurez digital, de mi mercado, de mi nicho, cuáles son las tecnologías que yo debo de incursionar en mi negocio y evidentemente priorizarlas. ¿Verdad? Porque a lo mejor tenga yo un listado bastante importante de actividades que necesitan ser digitalizadas, tanto en términos de arquitectura como en términos de infraestructura. Hay que asesorarse en términos de innovación. Las compañías innovadoras son las compañías más rentables, las compañías a, cuyas eh, situaciones como la pandemia pues menos las ha impactado. Sí que las impacta, pero creemos que son las que menos impactan. ¿Por qué? Porque la innovación va muy de la mano con lo que el cliente espera, ¿verdad? Estar en, ser, estar en en, 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 evolucionando constantemente en nuevas tecnologías, pues es importante. Uh -huh. Todo esto me genera a mí una transformación digital, una transformación digital que se va a ir dando conforme pase el tiempo y yo vaya dando estos cambios. Pero un consejo muy importante para los líderes de IT es el tema de la el digital evolution. ¿Por qué? Porque no solamente es transformarse, sino mantener una evolución por lo digital. Es decir, constantemente van a ir surgiendo nuevas tecnologías en donde yo tengo que incursionar. Yo tengo que darme cuenta que esas tú, nuevas tecnologías no las puedo ver como un gasto, son una inversión. Claro, evidentemente, entendiendo que es lo que mejor me va a impactar positivamente en el negocio, ¿verdad? Priorizando y que todo al final se convierta en un impacto para el cliente. Esa es uno de los principales retos que tenemos los ITs. Cómo claro. todo lo que hacemos de, en cuanto a transformación digital, cómo nos mantenemos en el digital evolution tiene que impactar en el digital customer experience. ¿Por qué? Porque evidentemente nos va a hacer más atractivos y eso va a generar mayor clientela y por ende mayor revenue. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho y ese sería mi principal consejo. Claro, entonces todo se resume en una cultura digital, cultura en un mindset digital. adecuado para entender es. y estar abiertos a la innovación y a estas nuevas tecnologías. Así es. Eh, no todos son inversiones costosas. Uh -huh. Claro. No todo. todo eso es. Claro. Todo eso se determina a través de la asesoría que mencionaste. Claro. Totalmente. Porque es bueno asesorarse, es bueno buscar, consultar, buscar Así información, es. porque quien hoy no maneja información está atrás. Los clientes claro, manejan sí. mucha información, creo que fue Fernando que lo mencionó, y así mismo tenemos que ir en la, a la misma velocidad. Y tal vez, Mario, lo último que podríamos decir es: lo que yo tengo, a lo mejor tenga alguna tecnología vieja por ahí, sí, que necesite hacer cambios, pero por ahí pudiese sacarle provecho a alguna tecnología que hoy tengo en términos de transformación digital. Por ejemplo, si tengo un sistema on-premise, no lo tengo cloud, no es un SaaS, a lo mejor. Bueno, pero no importa. Yo a lo mejor puedo obtener de ese eh, sistema on-premise que a lo mejor está por ahí un poquillo obsoleto, que necesita un cambio. Bueno, perfecto, pero yo puedo, a través de ese sistema, si no tengo la capacidad ahorita para hacer grandes inversiones, puedo a lo mejor eh, meterme en una ciencia de datos, puedo meterme en algún tema, en algún tema de, 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 de inteligencia artificial, para cómo, cómo le saco provecho a lo que tengo. Porque no lo puedo cambiar todo inmediatamente. ¿Cómo le saco provecho a lo que tengo? Por integración. Es que Claro, integraciones. Hay que hacer una evaluación de toda la parte de infraestructura y arquitectura y transformarse. Y ojo que podríamos hablar mucho en términos de arquitectura, sistemas, automatización, robotiz robotización, pero también la infraestructura. ¿Cómo llevo mi compañía a tecnologías, por ejemplo, en networking de punta? ¿verdad? Para que tenga una, eh, pues evidentemente tenga un, un, un tema de comunicación más eficiente en las oficinas en donde yo estoy, ¿verdad? Que que, que, el, que, el, que el, la experiencia de mi cliente interno, que es mis compañeros, mis usuarios, ¿verdad? Los, los compañeros claro. que trabajan en los procesos, pues evidentemente tengan tengan impacto en términos de networking, tengan impacto en términos, por ejemplo, de eh, algunos eh, eh, servicios de infraestructura como eh, IAS, eh, Infrastructure as a service, o, o el pas verdad el platform as a service entonces que me elimina un trabajo manual verdad transfiero algunos de estos trabajos a proveedores en la nube y pues evidentemente todo esto me impacta positivamente en el día a día de mi negocio claro con, con menos trabajo manual mayor automatización mayor agilidad y esto ojo no tiene que significar menos eh, personal porque quizás claro. eh, alguien está escuchando el, el... correcto ¿Verdad? Mm -hmm. El podcast, sí. miedo, el video. Y dicen, yo trabajo en marketing en comunicaciones y si me dicen, no, que... Las, se va a volver más eficientes y vamos a necesitar menos, claro, va menos personal para procesos específicos, tareas repetitivas y yo tendré más tiempo para dedicarme a innovar, a, a quizás más enfoque en, en donde Totalmente. me miden, Exacto. no en tareas repetitivas que me hacen perder tiempo, sino que puedo dedicar más tiempo a mis trabajos de enfoque por los cuales si sí me miden, ¿no? Eh... Eso es lo que venimos a hacer. Eso es Totalmente. lo que venimos a aportar al negocio. No venimos a estar eh, todo el día eh, haciendo la misma tarea, porque eso justamente se lo podemos delegar a los sistemas que hoy por hoy tenemos que son no suficientemente inteligentes para hacerlo. Claro. Sino que nosotros ocupamos nuestra inteligencia para impactar en el negocio, impactar en el cliente, generarle una una mucho claro. mejor experiencia. Dar valor al negocio, dar valor al negocio a través de lo que nosotros como personas podemos aportar mucho y es en la uh -huh. parte del pensamiento. Cómo el negocio puede evolucionar, puede crecer y cómo invertimos la energía y el tiempo en actividades que verdaderamente impacten al mayor cliente productividad. positivamente, uh -huh. claro. mayor productividad Correcto. y dejemos el trabajo repetitivo, engorroso, tedioso, aburrido, para que lo hagan otros procesos, por lo menos hablando del tema de uh -huh. la automatización, ¿no? Y, Completamente. Y así, a, así es que uno puede llegar a ver la tecnología como, como un aliado, ¿no? Como algo que viene, llegó para quedarse, porque esa es la realidad, llegó para quedarse, pero la vemos como una aliada, no le tenemos miedo, sino qué bueno que estamos implementando tecnología porque voy a tener ayuda, porque, me, porque yo me voy a ver beneficiado, porque a nadie le gusta estar todo el día haciendo lo mismo. Entonces, verdaderamente ahí es, es, es justamente lo que mencionaba Esteban muy bien de la cultura: es que yo en mi cultura tener implícito que la tecnología llegó para ayudarme, no llegó para quitarme el trabajo. Y eso es, claro. eso es fundamental. Totalmente. Completamente, chicos. Yo les agradezco. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Eh, creo que sí agregamos valor a los líderes que nos están escuchando. Así que muchísimas creo gracias que sí. por acompañarnos. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Eh, pues nos estaremos viendo en una próxima. Síganos en nuestro canal de YouTube, Rico Latinoamérica, en nuestro canal de, de Spotify, como Café Con Rico. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.